la ciudad de Caseros, partido de 3 de febrero, siendo las 11:35 horas del día viernes 10 de junio del año 2016. Declaro abierta la sexta sesión ordinaria del 42º periodo legislativo. Vamos por el punto 1, que es la lectura de notas ingresadas. La 086 es: el Departamento Ejecutivo remite el decreto de promulgación de la ordenanza preparatoria para el empréstito que fue aprobado en la sesión anterior. Pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. También el Departamento Ejecutivo manda el decreto de promulgación de la ordenanza referente al refugio transitorio para mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar domiciliaria en el partido del 3 de febrero. La nota 081 del concejal Alejandro Colia es referido a un pedido de informe sobre la empresa Mantelectric, Sociedad Anónima. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Desarrollo Económico. La nota 082 del concejal Alejandro Colia está referida a un pedido de informe sobre situación con respecto a enfermedades respiratorias agudas. Pasa a la Comisión de Salud Pública. La nota 083 es también del concejal doctor Alejandro Colia. Es un pedido de informe referido a un pedido de informe sobre servicios de ambulancia en el distrito de 3 de febrero. Pasa a las comisiones de interpretación y reglamento y salud pública. Y la nota 088 del concejal Federico Ferreira es: solicita al Departamento Ejecutivo se remita la nómina de clubes de barrio y asociaciones civiles sin fines de lucro y sociedades y asociaciones de fomento que funcionan en el distrito. Pasa a la comisión de interpretación y reglamento y deporte. Muy bien, ahora sí pasamos al punto 2 del día, referente a la aprobación de actas anteriores correspondientes a las sesiones: segunda sesión especial del 30 de marzo de 2016, segunda sesión ordinaria del 14 de abril de 2016. Si no hay informaciones, solicito que se vote por la afirmativa. Aprobadas. Pasamos al punto 3 del día. Por secretaría se hará lectura, nómina de asuntos centrados y sus respectivos pases a comisión. Proyectos de concejales. El concejal Julio Calla ha elevado una cantidad de proyectos, todos relacionados con pavimentos, que son el 9057, 9058, 9059, 9060, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, todos ellos relacionados con temas de repavimentación. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. El expediente, el 71 también, el 71 está relacionado con la limpieza de bocas de tormentas y sumideros, pasa a la Comisión también de Desarrollo y Transporte. Expediente 9072 es un proyecto del concejal Máximo Rodríguez y el bloque del PJ Frente para la Victoria, es un proyecto de resolución declarando de interés municipal el busto de la señora María Eva Duarte de Perón, emplazado en el barrio Berqui de la localidad de Casero. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Desarrollo Urbano. Expediente CON 9073 del concejal Máximo Rodríguez y el bloque PJ Frente para la Victoria es un proyecto de organización de regulación tributaria. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Desarrollo Económico y Hacienda y Presupuestos. Expediente CON 9074 de los concejales Colia y del bloque Justicialista y Frente para la Victoria es un proyecto de resolución solicitando la reparación del alumbrado del puente que une Ciudadela Norte con Ciudadela Sur sobre las vías del ferrocarril Sarmiento. Pasa a las comisiones de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON 9075, concejal Alejandro Colle y el bloque PJ Frente para la Victoria, su proyecto de comunicación referido a operativo de vacunación contra la gripe HIN1, casa por casa. Pasa a la Comisión de Salud Pública. Expediente CON 9076, Cristina Heredia y el bloque del Frente para la Victoria y PJ, es un proyecto de comunicación referente a accionar del funcionario municipal relacionado con el accionar del funcionario municipal Alejandro Holman. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Desarrollo Urbano y Atención al Vecino. Expediente CON 9077, concejal Cristina Heredia y bloque PJ Frente para la Victoria, es un proyecto de decreto proponiendo que durante el año 2016 la papelería oficial lleve la leyenda 2016, año del bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional. Pasa a las comisiones de Interpretación y Reglamento, Educación y Cultura y Hacienda y Presupuesto.
expediente CON 9078 del concejal Julio Candia, también referido a repavimentación de arterias en Loma Hermosa, pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON 9079 de la concejal Marta Burgos de Curto, es un proyecto de comunicación solicitando semáforo en la calle Fichetti, en la localidad de Caseros, pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON 9080, es un proyecto del concejal Candia, relacionado también con barrido de calle de la localidad de Loma Hermosa. El expediente 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, todos del concejal Julio Candia relacionado con temas de barrido, pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON 9093, concejales Máximo Rodríguez y Cristina Heredia y el bloque justicialista, es un proyecto otorgando un subsidio del 50% sobre las facturas de luz, gas y agua para los clubes de barrio, sociedades de fomentos y centros jubilados. Pasaría a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Hacienda y Presupuesto, pero hay un expediente similar. O sea, lo... Muy bien. Expediente CON 9094, concejales Heredia y Sorciari, bloque justicialista Frente para la Victoria, es un proyecto de comunicación solicitando se investigue el acto de discriminación contra la oficial subayudante Diana Rodríguez. Diana Rodríguez. Pasa a la Comisión de Seguridad. Expediente CON 9095, concejal Alejandro Colia y bloque PJ Frente para la Victoria. Es un proyecto de resolución manifestando el repudio a la promulgación del decreto 721 del Poder Ejecutivo Nacional, por la cual se otorga mayores facultades para las Fuerzas Armadas. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Expediente del Departamento Ejecutivo 9096, es un anteproyecto de ordenanza y adhesión a la Ley 13.298, promoción y protección integral de los derechos del niño. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano. Expediente 9097, del concejal Carlos Montaño y el bloque PJ Frente para la Victoria, adhiriendo a la Ley Provincial 12.698, con la finalidad de incrementar la tarifa eléctrica de interés social. Pasaría a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Hacienda y Presupuesto, pero también se incluye en lo reservado. Expediente CON 9098, concejal Marcela Acuña, es un proyecto de comunicación solicitando la implementación de torneos intercolegiales en el distrito. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y Deportes. Expediente 9100, bloque Frente Renovador 1, es un proyecto de ordenanza sobre subsidio a tarifas a entidades intermedias y acceso de las mismas a la tarifa social. Pasaría a interpretación, reglamento y asiento presupuesto y queda reservado en presidencia. Expediente CON 9101, concejal Gustavo Spalletti, proyecto de ordenanza sobre compra, venta de aparatología móvil. Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento y Desarrollo Económico. Expediente CON 9102, concejal Federico Ferreira, proyecto de comunicación solicitando construcción de accesos para personas con discapacidad móvil en la estación de Caseros. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente CON 9103, concejal Susana Berizzo, proyecto de comunicación solicitando la reparación de la calle Tomás Guido de la localidad de Caseros. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte. Expediente 9104, concejal Gustavo Spalletti, proyecto de ordenanza sobre creación del sistema de padrinazgo en espacios públicos. Pasa a las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Educación y Cultura. Expediente CON 9105. 9105, señores concejales, es un proyecto de resolución de apoyo de este alto cuerpo a la iniciativa de modificación al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Pasa a la Comisión de Interpretación, Reglamento. Y hay un expediente reservado que no llegamos a ponerlo en la hoja que tiene cada uno de los concejales,
que es del concejal Fernando Ramos, del bloque Cambiemos, es un proyecto de ordenanza condonando las deudas para servicios generales a clubes de barrios, sociedades y asociaciones de fomento, casas, museos y centros culturales sin fines de lucro. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento, Desarrollo Humano y Hacienda. El expediente es con 9099. Es requisito poner el cuerpo en comisión, lo cual tiene que ser aprobado por los dos tercios de los presentes. Por la afirmativa, aprobado. Proyecto de ordenanza. Artículo primero, objeto. Otórguese un subsidio no reintegrable para los clubes de barrio, asociaciones civiles sin fines de lucro, bibliotecas populares, centros de jubilados, sociedades y asociaciones de fomento, equivalente al 50% del monto de cada una de las últimas tres facturas mensuales de los servicios de energía eléctrica, agua corriente y gas natural que las empresas prestatarias les hubieran emitido y o emitirán a cada uno de ellos, sin incluir el subsidio del Estado Nacional, con el objeto de poder cancelar las mismas en forma total. Artículo segundo, sujeto a beneficiarios. A los efectos de acceder al beneficio aquí establecido, los beneficiarios deben acreditar: A. Ser entidades debidamente regularizadas ante los organismos provinciales. B. Su sede social debe estar radicada en el municipio. C. Poseer menos de 1.000 socios al momento del dictado de la presente ordenanza. D. Desarrollar actividades culturales, sociales o deportivas no profesionales. E. No ser beneficiario de subsidios nacionales o provinciales para los servicios públicos aquí previstos, otorgados en forma previa a la sanción de la presente. Las actividades sociales que se encuentren concesionadas a terceros no podrán formar parte de la presente medida. Quedan excluidos del subsidio que por aquí se establece las entidades que revistan el carácter de sujetos pasivos en procesos judiciales de apremio entablados por el Estado municipal. El Departamento Ejecutivo debe elaborar el listado de los beneficiarios, acreditación de las facturas alcanzadas y determinación precisa del monto del subsidio aplicable a cada caso, así como establecer la metodología de su pago. Artículo 3, condición previa. Los sujetos beneficiados por la presente medida deben acreditar ante el Departamento Ejecutivo y como requisito previo al pago del monto del subsidio que les corresponda, haber iniciado las gestiones administrativas que sean necesarias para poder encontrarse alcanzados por los beneficios de la tarifa social y o el nuevo subsidio del Estado Nacional, establecido en el marco regulatorio de los servicios públicos arriba detallados, debiendo el Departamento Ejecutivo coadyuvar para la realización de las gestiones administrativas aquí señaladas. Artículo 4, colaboración. El Departamento Ejecutivo debe prestar asistencia técnica, humana y administrativa a los efectos de facilitar la regularización estatutaria de todas las instituciones que demuestren fehacientemente ante el Departamento Ejecutivo su real funcionamiento en actividades deportivas no profesionales, culturales o sociales, con el fin de acceder a la condición de beneficiario de tarifa social y o subsidio. El Departamento Ejecutivo puede, a las instituciones arriba señaladas, incluirlas dentro de las previsiones del artículo primero, en tanto demuestren su real funcionamiento en actividades deportivas no profesionales, culturales y o sociales. Artículo 5, eximisión. Los beneficiarios determinados conforme las pautas establecidas en el artículo 1 de la presente serán eximidos del pago de la tasa de servicios generales correspondientes exclusivamente al presente ejercicio fiscal en forma automática. Artículo 6, rendición. Los subsidios que se otorguen se ajustan a las previsiones de los artículos 131 y 132 del Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Artículo 7, comisión de seguimiento. Créase la comisión de seguimiento del otorgamiento de los subsidios aquí establecidos, que está integrada por dos representantes del Departamento Ejecutivo y tres concejales elegidos por el Honorable Consejo Deliberativo, uno por cada uno de los bloques mayoritarios. La comisión está presidida por unos representantes del Departamento Ejecutivo y se dará su reglamento en su primera reunión. A. Serán sus funciones: 1. Efectuar un seguimiento y control de las instituciones que se presenten y de los subsidios y montos que se otorguen. 2. Colaborar con las áreas competentes del Departamento Ejecutivo a los fines del mejor cumplimiento de los objetivos de esta ordenanza. 3. Elaborar un informe con resultados de los subsidios otorgados y los efectos de la medida adoptada, pudiendo sugerir al Departamento Ejecutivo nuevas medidas o considerar casos excepcionales de corresponder. 4. Convocar a los representantes de las empresas prestatarias con el objeto de facilitar los trámites y gestiones referidos a la concesión de la tarifa social y o subsidio. Artículo 8. Los gastos que demande la presente serán atendidos con cargo al presupuesto del presente ejercicio, pudiendo el Departamento Ejecutivo realizar las reasignaciones y o readecuaciones presupuestarias que fueran necesarias a estos fines. Artículo 9. De forma. Por unanimidad se da por aprobada la ordenanza que estaba en tratamiento referente a los subsidios.
Pedido de la concejal Bondaruc referente al proyecto de ordenanza adhiriendo a la ley 13.298. Expediente. Expediente 96. Del Departamento Ejecutivo. Correcto. 9096. Artículo primero, adherir a la ley provincial número 13.298, denominada de la promoción y protección integral de los derechos de los niños. En su artículo segundo se faculta al Departamento Ejecutivo a suscribir los acuerdos necesarios con los entes provinciales. Muy bien, vamos a pasar a considerar, a poner en votación el proyecto de ordenanza que acaba de leer por Secretaría, por la afirmativa. Muy bien. Está aprobado. En expediente, no recuerdo el número. 9105. 9105, el proyecto de resolución que ya fue leído en otra oportunidad, referente a la iniciativa modificación de montos a percibir por la provincia en concepto de fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense. Lo pongo en votación por la afirmativa. Aprobado. Muy bien. Vamos a pasar en consideración del punto 4 del orden del día, despacho de comisión. 8870. Es una comunicación solicitando reubicación de las paradas del colectivo en la línea 53. Se vota. Afirmativo. El 8946 es una comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo informe sobre lote en la localidad de Martín Coronado. Se pone en consideración. Afirmativo. El 8999 es una comunicación sobre modificación del recorrido de la línea 237. En consideración. Se vota. Afirmativo. Expedientes con 8989. 9038, 9042, 9044 y 9045 con respecto a bacheo en varias localidades del distrito. En consideración por la afirmativa. Aprobado. Expediente con 9020 es una comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo informe sobre el plan materno-infantil durante el periodo 2013, 2014 y 2015. En consideración por la afirmativa. Aprobado. Expediente con 9029 es una comunicación solicitando informes respecto a la obra en construcción en la avenida Rodríguez Peña y Bonifacini de la localidad de Santo Lugares. En consideración por la afirmativa. Aprobado. Expediente con 9033 es una comunicación referente a retiro de vehículos abandonados en la vía pública. En consideración por la afirmativa. Se vota. Expediente con 9039. Con 8974 y con 9052, referente a luminarias y semáforos en varias localidades del distrito. En consideración por la afirmativa. Aprobado. Y el expediente con 8895 es un acta de la Comisión de Desarrollo Urbano, donde se gira el mencionado expediente a la Comisión de Seguridad. En consideración. Afirmativo. Se vota. Aprobado.